Oh, se ci sei? Gleb, Sakharov, hi my friend. How are you? Eccolo qua. Scusate un attimo il ritardo, ma penso davvero che abbiano a volte problemi di connessione, come mi dicevano in Catalogna, e Hola, qualche volta. Hola, José. ¿qué tal? Todo bien, tú? ¿Cómo estás? Yo muy bien aquí en casa, como todos. Como siempre, entrenando un poquito, si no, Sí. cuando vamos a trabajar todavía, Sí, no estamos en forma. he hecho algo de deporte hoy. Saludamos Rubén Ramírez Hidalgo, Gleb El Sepi, Sakharov. el gran Sepi. Bueno, vamos a empezar, José. Tú dirás, Gianluca, amigo. Yo bien, todo bien. Siempre en actividad, para no Muy bien. pensar esta temporada muy dura, ¿eh? Sí. Bueno, perfecto. El programa de hoy concierne un poco hablar con José por primero y después con Noel Os Mozos y para acabar con Joel Laborde, el preparador físico de Andorra que sigue Albert. Empezamos con José. Todos el mundo conoce a José como el entrenador de Albert Ramos Viñolas. Lo entrena de muchísimos años. Hemos ya dicho que es una de las relaciones más largas entre un entrenador y un jugador profesional en todo el mundo. Un ejemplo seguramente a seguir, que no es fácil, una relación muy sólida, muy fuerte. Era el director de la Escuela Tenis de Mataró, una academia de tenis que tiene una gran experiencia, muchos años, con muchos entrenadores, una óptima calidad de trabajo. Lo puedo decir no solo porque trabajo con José, pero porque ya he enviado dos alumnos, mis alumnos, desde Italia ahí, y volvieron muy, muy contentos. Y ha trabajado como entrenador en muchas otras escuelas y academias, hasta llegar a dedicarse por mucho tiempo de su vida a Albert Ramos. José, antes de empezar un poco a hablar tú de toda tu filosofía, la importancia que tú pones al equipo, que es otro ejemplo de cómo se comporta un entrenador del nivel de José, tengo que decir que lo he conocido a José desde 2 años y hemos empezado a entrenar juntos. Desde un año en Andorra y después hemos viajado por la primera vez juntos en Winston-Salem y el abierto de Nueva York con Albert. Y la primera cosa que me ha encantado muchísimo de José es que está muy cuidado, tiene mucha, mucha, está muy cuidado a la colaboración con otros entrenadores. Pero deja en el mismo tiempo mucha libertad de expresión a quien trabaja con él. Y este no es muy fácil en las colaboraciones. Pienso que nuestra filosofía es para decirlo, una lema muy famosa, que si quieres ir rápido va solo, pero si quieres ir lejos va juntos. Y José es uno de estos ejemplos. Bueno, primera pregunta. José, ¿cómo repartís las semanas de viajes en toda esta organización? Bueno, primero de todo, gracias, Gianluca, por la presentación que me has hecho. La verdad que en estos tiempos que uno está en casa y se pierde un poco la realidad, es bueno pues
pues que alguien te hable así y te diga pues, todas las cosas que has hecho y te lo agradezco enormemente y dice mucho de lo buen profesional que tú eres también al ser capaz de trabajar y de colaborar con nosotros. Por la pregunta que me haces, el calendario es muy largo, son muchas semanas de torneo. Albert es un jugador que hasta ahora la verdad que ha competido mucho por sus capacidades y por su físico que se lo permite. Entonces, siempre en los últimos, desde que estamos viajando con Albert y yo juntos, siempre hemos tenido colaboradores y gente que algunas semanas pues viajan con él e intentan sumar en estos viajes, ¿no? En su momento fue Albert Garriga, luego también Munir Alarej, como no, Queco, que estuvo 3 años con nosotros y nos dio tan buenos resultados. También Alex Correcha colaboró con nosotros un tiempo haciendo una pretemporada, incluso vino a un torneo nosotros a Buenos Aires. Y ahora pues tú, Gianluca. La distribución de los torneos, la verdad que se va improvisando un poco conforme arranca la temporada. Lo que sí que está claro que de las 3 primeras giras de Australia, Sudamérica y Indian Wells y Miami, yo hago dos. O bien hago la primera y la tercera, o bien hago la primera y la segunda, o bien hago la segunda y la tercera. La verdad que familiarmente y también pues por una estrategia con Albert de intentar tampoco que estemos muchas, muchas semanas seguidas juntos, porque todos sabemos que el desgaste cuando uno está muchas semanas fuera, pues todo se va aumentando, ¿no? Se va Claro. magnificando tanto, sobre todo lo negativo. Y pues esto así como empezamos. Luego después ya de Miami, viene la tierra, que la suelo hacer yo, suelo hacer pues Marrakech, Monte Carlo, Godó, que en el Godó también está Noé conmigo. Después, a continuación, pues suele ir Noé al siguiente torneo, bien sea Estoril, bien sea Múnich, bien sea Estambul, algún año han ido también. Y luego, pues ya arrancamos con Madrid, Roma, Ginebra, Roland Garros, que esto lo hago yo. La verdad es que lo destacable de estos años y de esta distribución de torneos es las siempre facilidades y siempre un no por respuesta de Noé y también por la parte de Albert, él me deja libertad absoluta para que yo le consulto, le comento que lo que tengo pensado familiarmente como lo tengo y él nunca me ha reprochado nada, nunca me ha dicho nada, al contrario. Alguna vez incluso me ha dicho, no crees que estás haciendo demasiado, también él pensando en mis hijos y demás, y yo pues cuando lo he creído conveniente o que había que estar que yo creía que tenía que estar alguna semana más, pues he estado, y cuando he creído que tenía que buscar un equilibrio, pues ahí han entrado otros compañeros míos a ayudarme, ¿no? Y entre ellos estás tú, Gianluca. Bueno, lo voy un poco a traducir en italiano, que tenemos Perfecto. muchos amigos desde Italia. Ho presentato José, che è il direttore della scuola di Mataró, un paese vicino a Barcellona, dove è nata appunto questa accademia già da tanti anni e dove ho mandato per la prima volta anche due miei allievi, che sono rimasti molto contenti nel periodo di Natale di quest'anno. E ho conosciuto José da un anno, da più di un anno. Abbiamo iniziato a lavorare insieme appunto da giugno dell'anno scorso. E come ho detto prima, la cosa che mi ha colpito di più, che non è facile trovare in giro, è l'apertura mentale di un allenatore che non guarda solo al proprio orticello oppure è geloso del proprio giocatore, ma fa di tutto per il bene del proprio giocatore di aggiungere allenatori, consulenti al proprio team e soprattutto non li aggiunge con paura, con timore, ma con grande apertura, dando grande libertà. Infatti, la mia esperienza, che già dura da un anno, ha appunto questo di positivo, cioè quello che abbiamo una grandissima collaborazione. Sempre con la sua massima attenzione, chiaramente, perché conosce Alberto da tantissimi anni e quindi è giusto che sia attento a qualsiasi scelta si faccia, però si avvale degli altri con comunque grande collaborazione. Adesso l'ho perso un attimo, vediamo
se lo riprendo, un attimo. Eccolo qua, vediamo se si ricollega José. Eccolo che lo richiamo. Quindi sì, mentre si ricollega, Hola, se ha desconectado, perdón. vale. E sì, l'ultima parola di quello che stiamo dicendo, quindi sì, ho chiesto quindi a José come si organizza un po' le settimane, il calendario dei tornei. Non è una domanda, diciamo, generica questa. Sappiate che nella gestione di un giocatore professionista e comunque anche di ragazzi che si avviano al professionismo, uno degli aspetti più difficili in assoluto, del quale abbiamo sempre parlato con tutto il team di Albert, è il calendario dei tornei. È difficilissimo riuscire ad organizzare il giusto calendario per mille motivi. Questione di punteggi, questione di viaggi, ci sono talmente tante variabili, non c'è un libro, non c'è una persona, non c'è un corso. L'unica cosa a cui ci si può aggrappare è l'esperienza di chi lo ha fatto per 20 anni. E non è detto nemmeno che funzioni, però è un punto di partenza. Infatti, è uno dei primi argomenti sui quali, diciamo, dei quali ho cercato di approfondire più possibile con lui, perché chiaramente da tanti anni nel circuito ho fatto mille domande a José: perché scegli quel torneo, perché scegli quell'altro, in base anche alle distanze tra uno spostamento, un volo e un altro, tante variabili. E quindi José ha detto che chiaramente il primo fattore per poter viaggiare bene e fare un calendario rispettare un calendario intenso è la salute, perché comunque è molto stanchevole, fusi orari, cambi di temperatura, cambi di alimentazione. La salute prima di tutto, la grande disponibilità di Albert, che è pronto anche in casi di emergenza a fare dei cambiamenti di programma. Anche se José, da quello che ho visto, è pronto a dare l'anima ogni volta per rispettare i programmi che si sono, diciamo, prestabiliti. E l'importanza del team a questo punto è proprio quello, cioè quello di poter ruotare e quindi di poter viaggiare alternandosi, anche perché avendo l'Accademia a Matarò, chiaramente deve rientrare e la famiglia anche, per impegni sia lavorativi che familiari. In tutto questo, però, dando massima importanza alla performance, quindi all'efficienza di un giocatore che deve viaggiare tutte le settimane. Poi l'elenco dei tornei chiaramente è quello che fanno un po' tutti i giocatori, dall'Australia a Indian Wells Miami alla stagione in terra, e in base a quello poi ci si alterna cercando poi di viaggiare anche in due alla volta, in modo da dare massima. Diciamo, massimo un servizio, insomma, di qualità al giocatore. Bueno, José, voy a continuare un poco con las preguntas. ¿Te sientes respaldado por tu equipo? ¿Y qué importancia tiene para ti este trabajo de equipo? Sí, la verdad es que para mí, por la dificultad que conlleva el llevar a un jugador profesional de estas características como Albert, no cabe duda que es imprescindible tener colaboradores y tener gente que va dando su opinión y que van intentando pues poner su granito de arena para que entre todos sea de una mejor forma, vengan mejor los resultados y todo vaya de una mejor manera. Yo estoy muy, muy respaldado con mi equipo, me siento la verdad que muy contento. No tengo ningún tipo de problema con ellos, todo lo contrario. Siempre que tengo alguna duda, siempre que tengo alguna incertidumbre, siempre que tengo algún problema con Albert, pues siempre lo comento con todos ellos, vamos hablando, cada uno va dando su opinión y sobre el tema de que me gusta que me abro, de que me gusta que la gente opine, de que me gusta que la gente le corrija y le diga las cosas a Albert, es muy sencillo. Yo, además de ser entrenador de Albert, tengo una relación muy especial con él a nivel personal
que no sabría definir con un adjetivo porque creo que no lo tiene, pero lo que sí que tengo claro es que soy tan interesado como Albert en que los resultados salgan, por lo que yo, si creo en una persona, si creo en un equipo, si creo en unos colaboradores, no voy poniendo freno, sino todo lo contrario, voy animando y voy haciéndoles que ellos se suelten y que den lo mejor de ellos, porque si al ver le va bien, a mí me va bien. Es decir, este es mi forma de pensar y de entender lo que es trabajar en equipo. Es decir, que yo realmente creo que sí que trabajo en equipo porque las cosas se hacen consensuadas y todo el mundo tiene total libertad para hacer cualquier tipo de corrección, tanto técnica, táctica, y los mensajes son libres y no hay un filtro hacia mí todo, sino todo lo contrario. Me gustan las cosas de una forma fácil y Giusto. naturales. Quindi José ha detto che chiaramente il lavoro, come abbiamo detto anche prima, d'equipe è importante perché si hanno vari punti di vista, perché ognuno può mettere appunto il suo occhio sul giocatore, è curioso, chiaramente aperto a sapere, ad avere sempre nuove soluzioni. E poi la gestione un po' di tutto il carico di lavoro chiaramente viene distribuito ed è più facile gestirlo. Bueno, José, por il tema che ha parlato, me acuerdo una pequeña anécdota en US Open de año pasado che claramente José, puedo decir que una de las características más importantes que tienes por lo que concierne a Albert es que te sabes decir no la cosa que es más justa, pero la cosa que es más justa por Albert, que es diferente. ¿Vale o no? Sí, intento. Y un ejemplo es que estábamos trabajando diferentes cosas nuevas con Albert y Albert estaba muy ilusionado de intentar de mejorar con estas. Y José me dijo: cuidado, va bien todo, pero no 5 minutos antes del partido. Porque claramente antes del partido hay que el jugador tiene que estar tranquilo, bien ordenado, con una rutina que siempre es la misma, ¿no? ¿Qué dices de Sí, esto? Justo, ¿no? el tema es que Albert es un jugador que le gusta trabajar cosas novedosas, que es un chico que tiene mucho pensamiento de intentar mejorar, es muy ambicioso. No le da miedo probar, no le da miedo. Y por esto es muy agradable el trabajo con él, porque tú puedes venir con temas o pueden venir compañeros nuevos, como es el caso de Gianluca, como fue el caso de Noé, y la verdad que los resultados siempre son gratificantes, porque él viene, entra savia nueva al equipo, entra cosas novedosas, como digo, y le gusta. Pero claro, yo también lo conozco mucho y sé que previo a un torneo.
esa de antes, el rato ese del calentamiento, ahí no hay que probar nada. Ahí lo que hay que hacer es concentrarse bien en el calentamiento, estar tranquilos, ninguna prueba de nada, porque para que él no se sienta que algo no le sale bien, empiece a pensar en cosas negativas. Tiene que ser todo muy positivo, los mensajes muy claros. Yo suelo ser bastante callado en esos momentos, no me gusta atabalarlo ni hablarle mucho de más, y tampoco me gusta que nadie lo haga. Eso sí que hago mucho, mucho hincapié en el equipo, en que en ese momento previo al partido, poco y claro, ¿no? Para que no, para no, bueno, para esto, para no liarlo y que no entre al partido con la cabeza como un bombo, ¿no? Claro, lo voy a traducir un poco en italiano. Ho chiesto a José, ho detto che praticamente José ha una caratteristica, conoscendo molto bene Albert, a volte anche nella nostra collaborazione io avevo delle idee che potenzialmente potevano anche essere giuste, però una cosa è la cosa giusta, una cosa è la cosa più giusta e in quel momento per il giocatore. Che è molto più importante. Chiaramente bisogna conoscere il giocatore. Addirittura ci sono delle situazioni in cui il giocatore può fare una cosa che magari non è super corretta, super giusta, però se gli sta dando sicurezza e tranquillità, è bene in quel momento, soprattutto in competizione, continuare ad assecondarlo per non creargli confusione. E Albert è un po', diciamo, stimola noi allenatori perché è molto curioso, vuole sempre provare cose nuove, ma addirittura anche nel torneo stesso. Se esce un ragionamento, un discorso nuovo, è subito curioso di provarlo. E chiaramente José, come mi diceva in particolare a New York, dove stavo facendo delle cose nuove in quel periodo, mi ha ribadito di seguire quella che era la routine che avevamo deciso di rispettare nel riscaldamento, in tutto, prima del torneo, proprio per dare ordine e non creare confusione. Altrimenti. Sì, questa cosa qua può destabilizzare il giocatore prima del match. Come ves il presente e il futuro di Alberto, cosa? Pues la verdad que el presente lo veo aquí en casa y hasta que no se pueda salir a competir, pues va a ser difícil, ¿no? Pero la verdad que esta pretemporada habíamos trabajado con mucha intensidad. Albert estaba con mucha ilusión. La parte final del año pasado, desde el mes de julio, pues con las semis de Bostad, la victoria en Stad, la final de Kitzbühel, pues cogió mucho arranque, mucha fuerza, ¿no? Como así decirlo, y acabamos jugando un buen tenis. Él descansó bien, hicimos una buena pretemporada, y yo tenía muchas esperanzas en esta temporada, que la verdad que empezamos con unos cuartos de final en Australia, en Adelaida. Luego no pudimos pasar la primera ronda en Australia, pero ya volvimos a hacer una gira sudamericana con bastantes buenos resultados, acabando con unas semifinales en Santiago de Chile. Y la verdad que, bueno, yo espero que Albert tiene mucho por dar todavía. Este descanso seguro que le va a ir, que le va a ir muy bien. Y esperemos que cuando todo este mal sueño de salud pues pase, podamos retornar a la competición, y seguro que van a venir buenos resultados. Y yo siempre digo lo mismo, que lo mejor de él está por llegar, así lo creo. Creo que está fuerte, está con ganas, y así me lo transmite día a día. Vale, bueno, sì, traduco in italiano un po', vabbè, Albert praticamente si è allenato molto quest'inverno ed era molto, come si dice in Spagna, illusionato, cioè era molto entusiasta di provare a vedere appunto come poteva essere la stagione quest'anno, però purtroppo insomma questo periodo ci siamo bloccati, adesso. Non possiamo parlare molto del futuro, chiaramente. Si spera di riprendere
Quindi se si riprenderà, siamo già organizzati per insomma, cercare di raggiungere il massimo risultato. Albert sta bene fisicamente, molto forte fisicamente, quindi speriamo che appunto possa giocare ancora tanti anni e salire un po' di, appunto, di ranking il più possibile. Hai alguna spregunta, José? Te le pongo. Sì. Damos un saluto al nostro amico Juanma Esparcia. Hola Juanma, ¿qué tal? Che sta con nosotros aquí. Un abrazo fuerte. Hay preguntas interesantes. Una es, ¿te encanta más entrenar un jugador con mucho talento y con poca gana de sufrir, de entrenar, o uno que se entrena bien? Chi tiene mucha mucha gana e garra, però tiene meno talento. Yo la verdad es que a nivel profesional solo he entrenado a un jugador que es Albert, por lo que no puedo hablar más que de él, pero a nivel de escuela de tenis y de lo que es la enseñanza en clubes de diferentes edades, me gusta mucho entrenar a chicos que tengan mucha ilusión, chicos que se les note en la mirada que tienen pasión, que tienen ganas de mejorar. Y que, bueno, que aunque no tengan mucha facilidad, por así decirlo, pues que lo suplan con esa ilusión y con esa mentalidad de querer mejorarlo. Yo creo que la gente que tiene esa mentalidad y que pone estas ganas día a día consigue llegar a su máximo nivel seguro. Claro, quindi è molto importante, a parte il talento, appunto, chiaramente tutta l'energia e la voglia di impegnarsi, di soffrire per raggiungere risultati. E secondo cose, se uno ha veramente tanta voglia, gli obiettivi chiaramente li raggiunge. Poi, comunque, dal punto di vista della sua esperienza, ha allenato solo Albert, e Albert a livello di voglia di soffrire, di impegno, penso che sia il massimo che si possa avere come giocatore. Infatti, una cosa che che spesso mi viene in mente allenando Albert, anche quando lo alleniamo insieme, ancora di più perché magari siamo in due, in tre, è che se qualcosa non funziona, la prima impressione che abbiamo è che la colpa sia nostra, perché lui ci mette talmente più del 100% che non possiamo assolutamente pensare, sì, però non si sta impegnando oppure non ha dato il massimo, cioè non ci sono scuse. Se una cosa non riesce, probabilmente perché stiamo sbagliando qualcosa, oppure perché non abbiamo trovato la direzione giusta. La direzione giusta. E dicio José chi tiene tangana i garra Albert quando Sì, entrena, ti ho intendito, insististi, Luca. no? Sì, Chi sì. muchas veces no? Pensiamo che la colpa è nostra quando Sì. no, 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 no Sì, vamos la verdad che è un jugador a conseguir un obiettivo, no? Sì, es un jugador que las ganas no le faltan, que le pone mucha ilusión a todo lo que hace, que muestra siempre, aparentemente se pone así, que no, parece que no tenga muchas ganas, pero conforme le vas dando un poco, es un jugador, pues su tenis lo dice todo, ¿no? Es un jugador que es capaz de entrenar muchas horas seguidas, que es capaz de entrenar a un nivel muy alto y que cada día te va a dar el 100%. Claro. Última pregunta y después vamos a hablar con Noé. Perfecto. Hemos hecho una media hora buena. Perfecto. Habla de mí. Ah, sí. Pep Lasin te pregunta, Gianluca, ¿qué crees que has aportado Albert? Esto te lo preguntan a ti, ¿no? Pep Lasin es un ¿Tú qué amigo mío, es un dices? entrenador de Dice. tenis que es un grandísimo entrenador con muchos años de experiencia en el circuito masculino y femenino, que ahora, desde siempre, trabaja en la Academia Sánchez Casal, aquí en Barcelona. Y bueno, y su hijo, Marc Lasin,
viene con nosotros a la escuela de Mataró y su mujer, Ana Cris Sanz, también era una jugadora de tenis, por lo que es una familia muy querida y muy del tenis. Bueno, voy a... Responde tú. Sí, voy a contestar un poco yo. Sí, con Albert hemos trabajado de un argumento que vamos un poco a desarrollar después con Joel también, y que es un poco mi metodología de trabajo, que va a combinar la preparación física con entrenamiento de tenis en pista. Y he intentado claramente con una interpretación del movimiento general de Albert de mejorarlo en tema de técnica de los apoyos, de equilibrio, un poco todo lo que concerne fatigar menos. Descansarse, cansarse un poco, cansarse un poco menos con la técnica general que él utiliza. Así que puede subir mentalmente, no preocuparse de lo que tiene que hacer, hacer movimientos más automáticos, más iguales y claramente poder continuar en un torneo más rondas o ganar el torneo. Yo, si puedo responder, si me permite, a esta pregunta. Gianluca nos ha aportado pues frescura, nos ha aportado una nueva forma de enfocar algunos temas a nivel de movilidad de piernas, de apoyos, como él dice, de trabajos, de la preparación física, trasladarla al tenis con muchos trabajos en los cuales él va jugando con diferentes movimientos y te los va trabajando en el físico a la vez. Y la verdad que es una visión del tenis muy novedosa y que a nosotros nos ha llamado mucho la atención. Le seguíamos a él desde hace tiempo y bueno, por la relación con Lorenzo Justino, que desde aquí le mando un saludo, nos dio la posibilidad de colaborar con él y la verdad que enseguida empezamos a tener buenos resultados. Albert está muy contento con él, personalmente es una magnífica persona y bueno, espero que esta relación pues dure muchos años. Bueno, Lorenzo Justino está trabajando con nosotros desde algunos meses y está en el equipo de estos entrenadores que estamos hablando hoy. ¿Qué me piensas de esta novedad? ¿Cómo repartís esta responsabilidad, José? No entiendo, ¿con Lorenzo? Sí, con Lorenzo, sí. Sí, la verdad que Lorenzo es un chico que lo conozco desde que él era niño. Yo ya lo había entrenado en su infancia, cuando él era alevín. Trabajé con él un tiempo. Lo conozco bien personalmente. Creo que es un chico que está llegando a una muy buena madurez en este momento y que técnicamente y físicamente es un portento. Creo que tiene mucho por hacer y mucho por demostrar. Y vamos a intentar aportarle desde ETM, desde la Escuela de Mataró, pues todo lo que podamos para darle esta posibilidad, a ver si ahora sería capaz de entrar entre los 100, que es su máxima ilusión. Se encuentra ahí rondando los puestos 150, 160 del mundo y bueno, esto. No cabe duda que le queda mucho, que no está ni mucho menos hecho, pero nuestra ilusión y nuestro pensamiento está en eso. Bueno, vale. Muchas gracias a José. Vamos ahora a hablar con Noé, los mozos. Y nada, esperamos de vernos pronto. Si no es en la vida real, continuaremos a Muy hablar bien. hablar aquí.